Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 89 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de la humanidad está formada por multitud de grandes líderes militares que han hecho grandes cosas. Pero todos estos hombres, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Sargón de Akkad, etcétera, 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 no hicieron lo que hicieron ellos solitos, sino que estuvieron acompañados de un montón de generales y de más compañeros que les ayudaron a alcanzar las gestas que hicieron. Y más allá de estos hombres que les acompañaron, en el presente, digamos, también tenemos que echar una mirada al pasado para darnos cuenta de que todos esos hombres no habrían conseguido lo que consiguieron de no ser por la educación que recibieron, la preparación que tuvieron y los precedentes que tuvieron. En el caso de Alejandro Magno, por ejemplo, no se comprendería que hubiera conseguido un imperio tan grande sin la ayuda que supuso las reformas militares emprendidas por su padre, Filipo II de Macedonia, además de, por supuesto, de la educación que recibió. Y bueno, puestos a hablar acerca de la educación y la infancia de un líder militar y político tan importante como Alejandro Magno, hoy he tenido el placer de contar en este podcast con un gran experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Borja Antela Bernárdez, doctor en Historia Antigua de Grecia, especializado en la historia de Alejandro Magno y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal estás, Borja? Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme y participar en este podcast con la posibilidad de divulgar un poco la historia. Para mí es un gran placer tenerte hoy aquí, porque como gran fan que soy de la historia de Alejandro Magno, pues evidentemente conocía alguno de tus escritos, así que siempre está muy bien conocer, ¿no? Pantalla a pantalla a las personas de las que lees. Sí, es un placer ponernos un poco a pie de calle y poder hablar de historia desde otro lugar que no sea pues la clase magistral o los artículos o los libros y bueno, y llegar hasta la gente. Y yo creo que antes de meternos de lleno a hablar sobre Alejandro Magno, sobre Alejandro III y su infancia y preparación, yo creo que sería necesario introducirnos en un breve contexto histórico para entender cómo era esa Macedonia de mediados del siglo IV en el momento en el que nació Alejandro Magno en el 356 a.C. Bueno, Macedonia es para los griegos un reino periférico a lo largo de lo que es la época clásica, el siglo V, siglo IV. Macedonia es un territorio claramente marginal, del cual además los griegos no tienen una percepción que siempre sea positiva. Sí que las polis en Grecia acostumbran a intentar explotar recursos en Macedonia, porque Macedonia es muy rica en una serie de materias primas, muy abundantes, porque también es un territorio inmenso comparado con el de las polis tradicionales, pero incluso a nivel de formato organizativo, ¿no? Es un reino frente a las polis, y bueno, y tenemos polis que están gobernadas por reyes como Esparta, pero la estructura organizativa del reino de Macedonia pues es bastante diferente de lo que es habitual en las comunidades cívicas organizadas de las ciudades-estado, entre comillas, del mundo griego. Este carácter marginal y periférico incluso puede observarse en relación con las noticias que tenemos sobre Macedonia,
hasta Filipo, que son muy, muy vagas, son muy pocas. Sí que parece que Macedonia es un territorio un tanto inestable. Por una parte tenemos un reino de Macedonia que está amenazado constantemente por los ataques de los vecinos, de los bárbaros del norte, los tracios y los ilirios, que llevan a cabo pues, ataques en busca de botín o razias con la intención de capturar prisioneros, esclavos, objetos, etc. Y todo el tiempo esto desestabiliza la situación interna del país. Por otro lado, tenemos una aristocracia regional, territorial, local, que es fuerte en Macedonia, porque son los que gestionan directamente la explotación de los recursos y también los recursos humanos, las levas, existe algún tipo de vínculo de vasallaje entre la población que habita el reino de Macedonia y estos señores casi, si me permites, feudales, que no son feudales porque el feudalismo es otro momento histórico, pero bueno, para imaginarlo, para facilitar la explicación. Y estos aristócratas, estos nobles de Macedonia, tienen a su vez al rey, que es un primus inter pares, es el primero entre iguales, escogido siempre dentro de una familia carismática, que son los argeadas, una familia que provienen de Heracles. Pero existe una profunda inestabilidad en la corona macedonia. Siempre decimos que Macedonia no es país para viejos, no es país para reyes viejos sobre todo, y hay una enorme mortalidad de los reyes a una edad relativamente temprana para la época, incluso siempre pues con motivo de conspiraciones, accidentes de caza, que a veces son conspiraciones o asesinatos encubiertos, y también muchos de estos reyes mueren en batalla, con lo cual esto pues tampoco permite un fortalecimiento del poder central de Macedonia, y de nuevo redunda en esta inestabilidad o en esta lasitud de la configuración centralista en tanto que reino. Tampoco sabemos quién habita exactamente y cuál es el estatus jurídico, es decir, cuáles son los derechos, ¿no?, y los deberes de la población que habita Macedonia. Algunas fuentes nos hablan de que Macedonia los macedonios son griegos, población de origen griego, que gobiernan, que conquistaron el reino de Macedonia, el territorio de Macedonia, y gobiernan sobre población bárbara. Según esto, pues los griegos que habitan Macedonia serían pues esta población aristocrática y la familia real, y quizás alguien más, poco más, y el resto de la población habría sido una población bárbara que a lo largo del tiempo quizás se va helenizando. Pero tenemos dificultades para saber exactamente cómo funciona este proceso, ¿eh? Hay algunos trabajos, pero hay bastante discusión. Por último, me parece muy interesante mencionar el hecho de que los macedonios viven una especie de moda vintage, moda a la antigua usanza, en este sentido de que utilizan mucho la épica, la parafernalia, incluso la estética del mundo homérico, pese a que el mundo homérico pues ha quedado muy lejos en el tiempo, ¿no?, entre el siglo XI y el siglo VIII aproximadamente, siglo XII si quieren, pero siglo XII, siglo XI y siglo VIII, siglo VII incluso, y aquí pues en el siglo V, incluso siglo IV, en la misma corte de Filipo y Alejandro, encontramos una estética, a veces incluso los materiales, las pinturas, la decoración, los objetos, que parecen remitir al deseo de los macedonios de seguir presentándose a sí mismos con esta estética homérica. Y claro, la estética homérica, como mínimo en la Ilíada, sobre todo pues tenemos esa población de héroes aristocráticos y reyes, por un lado, y esa otra población de campesinos que luchan en los ejércitos de los reyes y los generales, pero que son completamente secundarios, ¿no?
como pasa pues eso con el personaje de Tersites, por ejemplo. Pero bueno, esto sería un poco esta realidad de este contexto, ¿eh? Los griegos intentando obtener recursos de Macedonia constantemente, fundando ciudades a veces en oposición a la corona macedonia. Tenemos los tracios y los ilirios, esos vecinos molestos, invadiendo el territorio. Tenemos una corona que intenta fortalecerse, pero que en todo momento es cuestionada por los diversos enemigos internos y externos, ¿no? Por las amenazas internas y externas, no solo políticas, sino también militares, incluso familiares muchas veces, ¿no? Con enfrentamientos entre hermanos o entre pretendientes al trono. Y por último tenemos estas aristocracias que en el fondo pues, se benefician también de esta... De esta debilidad de la corona, imponiendo una mayor autoridad en los territorios que gobiernan con autonomía. En la vida de toda persona hay dos momentos muy importantes que nos condicionan. Y yo creo que dos de las personas más importantes de nuestra vida son los padres, que pueden condicionarnos tanto para bien como para mal. En el caso de Alejandro Magno, ¿quiénes fueron sus padres y cómo le condicionaron para después cómo sería su personalidad adulta? Bueno, hay quien dice que los amigos y las parejas y demás se eligen, pero la familia no. Entonces, en el caso de Alejandro, lo cierto es que seguramente no podríamos entender el éxito y la fortuna con la que contó sin tener en cuenta quiénes fueron sus progenitores. Existe una tradición, además, entre las explicaciones históricas, que dice que Alejandro heredó de su padre, Filipo de Macedonia, la habilidad militar y la fuerza, ¿no? El carisma, y de su madre heredó un profundo misticismo, un interés grande por la religión, pero también su falta de piedad. Me parece totalmente injusto esta visión, ¿no?, que convierte a Filipo en un personaje muy positivo y a Olimpia en un personaje negativo. Permíteme, voy a presentar un poco los personajes de los que hablo. Filipo de Macedonia fue un personaje tremendo. Revolucionó completamente su mundo. Sería quizás una especie de Napoleón si no fuera porque su hijo es el auténtico Napoleón, ¿no? Alejandro es el auténtico Napoleón de la antigüedad. Pero sí que Filipo consigue hacer cosas que nadie había conseguido hasta entonces. En primer lugar, pues reforma toda una serie de cuestiones militares, pero también sociales, económicas, en el reino de Macedonia, que cuando él llega al poder, él es un chaval todavía, es muy joven, y está amenazado por todos los enemigos que comentábamos antes, los vecinos tracios, ilirios, los griegos, hay luchas con otros hermanos suyos por el poder. Entonces él consigue restaurar el orden, reforma el ejército, convierte un ejército débil en Macedonia en una nueva forma de infantería. Esto merecería solo un programa de por sí, ¿no? Hay toda una reforma tremenda de la forma de hacer la guerra, y en esto Filipo es muy innovador. Y con ello empieza a extender su influencia y sus dominios en relación con el mundo griego, hasta el punto que empieza a enfrentarse con las grandes potencias del mundo griego, primero Tesalia, pero después la misma Tebas. Participa en las guerras sagradas por la defensa del oráculo, del recinto del oráculo de Delfos, con lo cual se gana el visto bueno, el beneplácito de toda la opinión pública en Grecia, en tanto que un personaje devoto de los dioses, y además tiene un tremendo éxito militar, que no quiere decir que no viva derrotas, porque también es derrotado. Pero es un hombre de un carisma sorprendente y de enormes habilidades. Pues no solo él solía decir, es una expresión que me encanta, que había capturado más ciudades
con el dinero que con las catapultas. Es decir, que era alguien que rápidamente sobornaba o doblegaba la voluntad convenciendo a la gente. Además, estaba rodeado de una corte pues curiosa e interesante, rica en el sentido de intelectuales y de personajes de la época, ¿no? Con lo cual tenemos una figura tremenda, recibe heridas de guerra en diversas batallas, es alguien que está en primera línea, como después su hijo, pero es alguien también pendenciero, vividor, extremo en muchos sentidos, muchas veces dicen que es sometido a las pasiones y claro, se habla mucho de que Filipo de Macedonia tuvo pues varias mujeres, conocemos hasta seis. Lo que pasa es que no hablamos a menudo de que los reyes macedonios son polígamos, es decir, que hay poligamia y por lo tanto es legal, no es que sea un ser vicioso que se casa con seis mujeres, sino que utiliza estos matrimonios al mismo modo que los utiliza Zeus, de hecho, para adquirir cuotas de poder desde el punto de vista territorial, ¿no? Entonces se casa con miembros de una familia tesalia que le interesa, que le den influencia, se casa con mujeres en Macedonia que le permiten alianzas con algunas aristocracias macedonias y se casa también con Olimpia, la princesa del Epiro, que le permite pues, una alianza con el reino del Epiro, un reino muy parecido al de Macedonia, aunque mucho más pequeño y todavía más periférico, ¿no? Olimpia del Epiro es quizás de las primeras grandes mujeres desde el punto de vista histórico del mundo griego. Conocemos algunas antes, claro, conocemos a la madre de Platón o a Aspasia o a Safo o a tantas otras, pero es cierto que podríamos caer en la tentación de decir que con Olimpia se rompió el molde, ¿no? Que es alguien con un carisma tremendo. La historia la han representado siempre como la Livia de Yo Claudio, una asesina sin escrúpulos, un poco como la Khaleesi de la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Que es un arquetipo de mujer fatal. Pero la antigüedad también ha mantenido ciertos elementos sobre ella que son positivos. Es muy probable que estemos delante de una campaña denigratoria de su memoria. Tampoco no debía tener tanta importancia esta mujer, pero sí que tenía agentes comerciales y políticos, por ejemplo, en Atenas, gestionaba pues los dominios del otro gran oráculo que había en Grecia, que es Dodona, y debía ser alguien con una personalidad tremenda. Y supongo que esto es lo que sorprende a los griegos, ¿no? Que están, no sé si acostumbrados, porque no es eso, pero sí que minimizan, ¿no? Esa presencia pública de las mujeres y entonces pues aparece este personaje. Bueno, como vemos, Alejandro tiene una herencia tremenda en este sentido. En un momento dado existen fricciones diversas entre ambos y los historiadores los han atribuido a los celos de Olimpia porque Filipo se casa con otra mujer. Pero siempre me ha parecido una visión completamente contemporánea, ¿no? Los hombres de nuestro tiempo son los hombres mayores de nuestro tiempo que se van con las jovencitas de 20. En el mundo antiguo esto no tiene por qué pasar y conocemos ejemplos diversos de muchas otras cuestiones. Además que Olimpia ha cuidado a esposas anteriores de Filipo en el lecho de muerte o incluso ha tenido a su cuidado hijas de otras mujeres de Filipo, ¿no? Como es el caso de Tesalónica, ¿no? Con lo cual se pone de manifiesto aquí que no es que Olimpia sea un personaje iracundo y celoso, sino que las fuentes no han querido verla así en el final de la vida de Filipo para echarle la culpa, ¿no? Para culparla y por lo tanto para invalidar que su nieto, el hijo de Alejandro, pudiera llegar a ser rey en beneficio de otros pretendientes. Pero esto es otra historia. Sí, y yo creo que puede ser muy acertado lo que has dicho acerca de la visión negativa, porque está claro que la historia se construye a partir de lo que decían los historiadores, ¿no? Los cronistas de la época. Y esos cronistas, evidentemente, tenían una visión particular, parcial, que bueno, es la que tenemos, ¿no? Y nos tenemos que aguantar. Pero más allá de los padres.
En la familia de Alejandro también llama mucho la atención que Alejandro no era el hijo primogénito de Filipo II, sino que el hijo primogénito fue el que fue llamado después Filipo III, Adrideo. Pero tenemos en cuenta que este chico, este hombre, no solo es infinitamente menos conocido que Alejandro, sino que a pesar de ser mayor de edad que Alejandro, no llegó a gobernar. ¿Por qué no llegó a gobernar? Claro, esto es, esta es una cuestión interesante, porque no nos preguntamos por qué hermanos mayores de Filipo no llegaron a gobernar o hermanos mayores de otros reyes de Macedonia no llegaron a gobernar, pero nos lo preguntamos en el caso de Alejandro y de Filipo, ¿no? De Filipo III. Las fuentes nos dicen que hay algún problema de salud, quizás algún problema de salud mental, algún tipo de las fuentes antiguas son difíciles de leer en este sentido y carecen a veces de las palabras que nosotros conocemos o hemos desarrollado para enfermedades mentales o para otras circunstancias. Entonces nos hablan, las fuentes antiguas nos hablan de una debilidad mental. Y de hecho, las fuentes antiguas, algunas fuentes antiguas, dicen que es culpa de Olimpia, que Olimpia envenenó al niño siendo joven para que no pudiera gobernar y pudiera gobernar en su lugar a Alejandro, ¿no? Pero he puesto en duda esta cuestión y me gustaría decir que, claro, Olimpia viene de una larguísima saga de médicos, de curaderos, de curanderos. El primer famoso miembro de la familia de Olimpia del Épiro, que es Aquiles, es el primero que aprende, el primer ser humano que aprende medicina, junto con Quirón, el centauro, y junto con Asclepio, el dios de la medicina. Quirón enseña a Asclepio y a Aquiles al mismo tiempo a curar. Y junto con él, después de Aquiles, todos sus descendientes parecen haber tenido habilidades curativas, ¿no? Incluso Alejandro, que es de alguna manera una especie de curandero, él mismo y cura a algunos de sus hombres en el viaje de campaña, o a Pirro, que es sobrino de Olimpia del Épiro, Pirro el famoso de las guerras pírricas, ¿no? Y también cura. Entonces, si todos los hombres de aquella familia curan, es posible que las mujeres de aquella familia también curasen, que es el caso de Olimpia, ¿no? Y yo creo que más que Olimpia haya intentado envenenar al niño, que es una imagen de nuevo muy libia, ¿no? Muy HBO, muy serie contemporánea, creo que Olimpia lo que intenta es curar a Filipo Rideo, pero no lo consigue porque existe efectivamente pues un problema. De naturaleza, ¿no? Una enfermedad y el tipo de curación que podía haber proporcionado esta señora parece que tiene más que ver con la magia, ¿no? Con los remedios, ¿no? Entonces, sabemos que Filipo Arrideo es muy querido por Alejandro. El hecho de que haya sobrevivido a toda la vida de Alejandro demuestra que Alejandro no solo no le consideraba una amenaza en modo alguno, sino que además pues debía tener algún tipo de cercanía con su hermano, porque le mantiene cerca en su entorno todo el tiempo, cuando muchos otros peligros a la continuidad de Alejandro pues son eliminados, son asesinados, ¿no? Y es puesto en el poder a la muerte de Alejandro por algunos generales en estas conflictos que yo ya comentaba al principio en relación con el contexto, ¿no? En este apoyo que dan algunos aristócratas a ciertos pretendientes, en el fondo, para desestabilizar la corona y para obtener poder por sí mismos. Sí, la verdad es que yo creo que no hace falta que nos pongamos ahora mismo en HBO a vernos series como Juego de Tronos, porque la misma historia, la historia real, la historia antigua, es mucho mejor que cualquier temporada de Juego de Tronos. Sí, estamos esperando a que HBO haga la serie sobre Alejandro y los diádocos, que superaría a Juego de Tronos de sobras, ¿no? Total. Y bueno, centrándonos en Alejandro, de un líder de estas características, tuvo que tener una educación física e intelectual muy importante. Así que empecemos por la educación intelectual, porque sabemos, ¿no?, que Alejandro Magno tuvo
el honor, ¿no?, de contar con las enseñanzas, por ejemplo, el famoso filósofo Aristóteles, cuando ya estaba más crecidito en la adolescencia, pero también algunos de sus maestros, cuando era un poco más joven, más niño, no son tan famosos, pero también fueron muy importantes, ¿no? Como Lisímaco de Acarnania o Leónidas. ¿Puedes hablarnos acerca de esta educación intelectual que tuvo el futuro Alejandro Magno? Sí, a ver, el proceso formativo de la infancia, sobre todo de la infancia masculina, de los hombres, de los niños en el mundo griego antiguo, tiene poco que ver con nuestro mundo actual, pero quizás bastante con el mundo de nuestros tatarabuelos. Es decir, que 100 años atrás quizás estábamos más cerca del mundo griego de lo que lo estamos ahora. En un sentido general, estos niños griegos pues estaban con sus madres en el entorno doméstico pues hasta los 7 o 8 años. Teniendo en cuenta además que no está tan claro como nosotros. Nuestro sistema educativo está claramente marcado por lo que llamaría, yo voy a llamar las quintas, ¿no? Los años de nacimiento. Entonces, pues, según el año de nacimiento, todo el mundo va igual. En el mundo anterior a nuestro mundo contemporáneo, es decir, hace 100 años, quizás no estaba tan clara esta división y todo tenía mucho más que ver con los procesos madurativos, ¿no? Entonces, cuando había alguien que rápidamente se desarrollaba físicamente y, por lo tanto, podía entrar en otro tipo de aprendizaje o de actividades, y otros que se desarrollaban más rápido intelectualmente o más lento intelectualmente y que tardaban más en procesos como la escritura, la lectura o la madurez incluso cognitiva, ¿no? El hecho de preguntar. Creo que hay un aspecto mucho más individual en este sentido, en la atención a la personalidad de cada uno de los humanos. Humanos varones en el mundo antiguo, ¿no? Es posible que se atendiera mucho también a las habilidades perceptivas. Gente muy sensible quizás podría rápidamente haber demostrado habilidades para la interacción con lo divino, para la percepción de augurios, ¿no? Y claro, nosotros no nos dedicamos, nuestro mundo no está pensado para esto, pero habría encajado muy bien sensibilidades mucho más diversas en este sentido, ¿no? Que lo que nosotros, lo que nuestro mundo habilita. Dicho esto, sabemos que Alejandro, pues, se habrá mantenido en el entorno de lo doméstico y, por lo tanto, en el entorno, en cierto modo, de lo femenino, es decir, en el ámbito de su madre, en el ámbito materno, hasta los 7 o 8 años. Y es durante este periodo que tenemos a estos personajes, Lisímaco de Acarnania, Leónidas, que de hecho son curiosamente personajes que están muy vinculados a su madre. Acarnania no solo es un territorio dentro de Atenas, sino que también es otra región del mundo griego más al norte que está muy cerca y bajo la influencia del reino Moloso, del reino del Epiro, del cual Olimpia es princesa. Con lo cual, encontrarnos un Acarnanio en el entorno de Olimpia no es nada raro. Incluso Filipo el médico, que acompaña a Alejandro y le da el remedio cuando le coge aquel patatús bañándose en el río Cidno, es también un Acarnanio. Y seguro que está con Alejandro porque su madre pues, le ha enviado con él, ¿no? Entonces, no podemos obviar esta relación del ámbito femenino-materno durante todo este proceso formativo hasta los 7 o 8 años. Por otro lado, estos dos personajes, Lisímaco de Acarnania y Leónidas, son lo que podríamos llamar pedagogos, que para nuestro mundo un pedagogo es un educador, pero en el mundo griego un pedagogo es aquel que acompaña a los muchachos, es decir, alguien que simplemente está pendiente de si se hacen daño o los acompaña de un lugar a otro, etcétera. Y seguro que existía pues toda una recua, ¿no? De niños alrededor de Alejandro en el ámbito de la corte, que ya podían ser perfectamente pues nobles, ¿no? O hijos de nobles, aristócratas, militares, etcétera. Pero seguro que había un espectro amplio en el cual quizás también participaban en los juegos, sobre todo en los juegos infantiles, pues otros personajes
quizás no tan de la corte, ¿no? En este sentido, personajes, pues miembros de las familias de la gente que trabajaba, ¿no? En la corte. No sé yo si podemos incluir aquí a hijos de esclavos o a siervos, porque quizás hay una diferencia social importante en este sentido, ¿no? Y probablemente los hijos de esta élite no se mezclen con ellos, pero no lo sabemos. Entonces es muy probable que este día a día de Alejandro hasta los 7 años, pues sea como el de algunos niños todavía en ámbitos muy, muy rurales, ¿no? Que se dedican pues a jugar, a recoger materiales, a desarrollarse física e intelectualmente en la interacción con el entorno y poco más. A partir de los 7, 8 años, sí que aparecen esta formación más reglada. Y de hecho, Filipo invita a un viejo amigo de la corte de Macedonia, que es Aristóteles, el hijo del antiguo médico de corte del padre de Filipo, del abuelo de Alejandro, que ha sido formado en Atenas, ¿no? Aristóteles viene con un currículum nutrido, ¿no? Ha estudiado con el gran Platón, pero es todavía alguien relativamente joven, ¿no? Demuestra una capacidad, ¿no? Aristóteles, pero todavía no es el gran Aristóteles, el filósofo. Que decide y decide dotarlo de un espacio, de una escuela, de un lugar dedicado a las musas, un museo. Curiosamente, un museo es un lugar dedicado a las musas. Y estas musas de la inspiración, que no solo son las musas del arte, sino que son en definitiva las musas del conocimiento, ¿no? De la experiencia cognitiva. Y es aquí donde Aristóteles, en un periodo que quizás va hasta los 14 años, acompaña a una serie de niños en la corte. Estos niños son seguramente pues estos hijos de aristócratas que ya habitan la corte de Macedonia. Y allí reciben información de valor, de lo que los griegos consideraban de valor. Seguramente mucha geografía, también son los intereses propios del mismo Aristóteles. Geografía, biología, animales, matemática. Música, que son también elementos fundamentales en el conocimiento de los militares, ¿no? La geografía desde el punto de vista estratégico, la matemática, incluso los espartanos, que reciben muy poco conocimiento académico, estudian matemática y música, porque la matemática te permite pues, contar tus pasos, tus movimientos, los soldados enemigos. Y la música ayuda al ritmo y a la formación, ¿no? Y existe to toda la tradición de la música militar en el mundo antiguo y en el mundo contemporáneo. Entonces, hay un nutrido grupo de informaciones, pero es muy probable que también todo esto lleve a, sea solo a abrir la curiosidad de estos niños. Y después ellos se van formando en la vida de manera más autónoma. Sí, y al mismo tiempo que se producía esta educación intelectual, como decía, se estaba produciendo la educación más física, la educación más del cuerpo, y sabemos, ¿no?, que tenían que entrenarse en cosas como atletismo, resistencia, gimnasia, hípica. ¿Puedes hablarnos acerca de esta preparación más física para convertirse en hombres de batalla? Sí, sí, conocemos toda una serie de ejercicios, como comentábamos. Bueno, huelga que comentemos aquí pues, toda la relación atlética, ¿no? del mundo griego. Las Olimpiadas hablan por sí solas y, de hecho, todo nuestro olimpismo y todo nuestro atletismo proviene de esta tradición del culto griego al cuerpo, ¿no? Al cuerpo, además, al cuerpo masculino, ¿eh? Todas las estatuas de la época clásica, el Doríforo, el Discóbolo y demás. Entonces, buena parte de todas estas disciplinas, lanzamiento de pesos diversos, disco, peso, carreras por relevos, carreras obstáculos, carreras de fondo, pero carreras también de velocidad, todo esto forman parte de la educación habitual. De hecho, los ciudadanos griegos, o los hijos de ciudadanos griegos, pero también los ciudadanos adultos,
mantienen una relación constante con la palestra, con este espacio de entrenamiento. Y es allí donde se dan lugar muchas veces las conversaciones de los libros, de los diálogos filosóficos, ¿no? Los hombres, en vez de encontrarse en el bar, como sería pues a día de hoy, pues se encuentran en la palestra, en el gimnasio, ¿no? Y allí pasan el rato, cuidan el cuerpo físicamente, pero también la salud del cuerpo, se dan aceites y ungüentos, ¿no? En un mundo en el cual pues estará plagado de bichos y de picadas, de erosiones de la piel, etcétera, por el tipo de vida en sí, ¿no? Más rústica. Entonces, bueno, pues tienen lugar todo ese tipo de actividades. A ello hay que añadir esta formación más de carácter militar, que tiene lugar para el mundo griego a veces entre los 16 o los 18 y los 20, pero seguramente en Macedonia mucho antes, porque Alejandro con 16, 18 ya está ya lo encontramos en contextos de batalla, con 18 años está en la batalla de Queronea y está en un lugar preeminente, no como aprendiz, sino en un lugar fundamental. Con lo cual es posible que toda esta formación comience mucho antes, a partir de los 14 seguramente. Quizás antes, si tenemos en cuenta que los reyes macedonios provienen de los Heráclidas, según consideran, es decir, de Esparta, del Peloponeso. Y por lo tanto, quizás hay una coincidencia aquí con los modelos espartanos de educación, a partir de eso, los 8, los 10, o formaciones físicas de gran dureza, ¿no? Entonces, estamos ante personajes muy robustos. Los soldados macedonios están acostumbrados a llevar una enorme cantidad de peso y es posible que todo esto implique entrenamientos de resistencia, ¿no? A lo Emil Satopek en las Olimpiadas contemporáneas, que es el inventor del entrenamiento de resistencia, y conocemos estos ejercicios ya en el mundo antiguo, ¿vale? Y por último, ya hay la hípica, que es clave en el mundo macedonio. En el mundo griego la caballería no tiene una gran importancia hasta el siglo IV, pero con la entrada de Macedonia la caballería se convierte en fundamental. Y sabemos además que los macedonios montan sin manta y sin silla, con lo cual tiene que haber un enorme trabajo del tren inferior, de todo lo que son las piernas, los muslos, para agarrarse solo con las piernas al caballo y poder cabalgar mientras utilizan las manos, ya sea para luchar, para disparar con arco, etcétera. Un poco salvando muchas distancias, pero como los indios americanos. Sí, ese tipo de cosas son muy importantes a tener en cuenta, como tú decías, para introducirnos en sus vidas y darnos cuenta de la enorme preparación física que tenían que hacer para poder estar disparando o batallando en un caballo cuando no tienes ni siquiera silla y solo te puedes agarrar con las piernas. Y bueno, en tu respuesta de ahora has dado dos cuestiones importantes que quería yo decir. Y es que una es que a partir de los 14 años, ahí tenemos un punto de inflexión en la infancia de Alejandro Magno. Y por otro lado, que participó antes de, mientras todavía era príncipe, ¿no? En una batalla importante como fue la batalla de Queronea en el 338 a.C. Entonces, si quieres, podemos finalizar con estas dos preguntas y empezando por ese punto de inflexión a los 14 años, cuando entra en lo que se conoce, ¿no? Al menos a nivel de divulgación, como a la escuela de los pajes. Sí, no sé si Alejandro entra en la escuela de los pajes. Me lo he estado preguntando un rato porque es el príncipe. Entonces es seguro que el resto sí que entren en la escuela de los pajes, pero no tengo claro si Alejandro sirve a otros. Y claro, en nuestro mundo sería completamente coherente, ¿no? Hay que aprender a servir para después ser servido, ¿no? Pero en el mundo antiguo es posible que este aprendizaje, es decir, que alguien que ha servido a alguien superior, ¿no? Pierda un poco su lugar, su estatus. Y esto me hace pensar en la curiosidad de que nosotros encontramos a Alejandro relacionándose con sus iguales en la infancia. Tenemos muy poquísima información, ¿eh?, sobre esto, y en la adolescencia. Pero llega un momento en el cual nos encontramos a Alejandro
a este Alejandro, adolescente de unos 15, 16 años, que recibe embajadas cuando su padre no está. Entonces, parece como si se hubiera aislado de su grupo, ¿no? Mientras el grupo de sus iguales, de sus amigos, siguen llevando a cabo tareas de entrenamiento, como son estos pajes que ahora explicaré, parece que Alejandro ya toma una responsabilidad diferente, de príncipe. Y quizás aquí empiezan a acentuarse las diferencias de estatus entre él y sus amigos, ¿no? Por lo tanto, él más que servir en la escuela de pajes, él recibe el servicio de aquellos que han sido hasta ahora sus amigos y sus iguales y que pasan a no ser ya exactamente sus iguales, ¿no? Que son están bajo su autoridad. La escuela de los pajes, además, nos resulta una incógnita, porque hay autores, autoras y autores que defienden que la escuela de pajes fue creada por Filipo de Macedonia. Algunas evidencias nos hacen pensar que no, que ya existían anteriormente, entonces quizás Filipo solo la reforma, ¿no? En esta escuela de pajes, el objetivo es que todos los hijos de la aristocracia macedonia viajen hasta la capital y se pongan al servicio de la familia real. Ello tiene como objetivo, pues, una serie de aprendizaje militar, una serie de aprendizaje homogéneo desde el punto de vista de contenidos también, ¿no? Que todos están en contacto con las mismas informaciones, una enorme cohesión de grupo, ¿no? Porque se conocen todos desde muy temprana edad y además aislados de sus familias, con lo cual, pues, los vínculos seguramente son potentes. Pienso ahora en todos esos niños que van a Hogwarts, ¿no? En Harry Potter y que cohabitan, ¿no? Juntos, entonces generan sus propias texturas, ¿no? Sus propios vínculos. Y también pienso en que este tipo de pajes aparece también en el Juego de Tronos, ¿no? Que Ned Stark y Robert Baratheon se conocen precisamente en esta experiencia en la que ambos comparten algún tipo de servicio a otros. Bueno, lo que quiero decir con esto es que podemos ver otros ejemplos, estos son fantásticos, pero otros ejemplos de este tipo de cohesión a edad temprana. Al mismo tiempo, esta presencia de los pajes, de los hijos de la aristocracia, proporciona a la corona rehenes. Rehenes que garantizan la fidelidad de las grandes familias, ¿no? Porque, claro, tienes al niño allá en la corte y, por lo tanto, las tentaciones de animar o de promover algún tipo de conspiración son menores. Pero ello no garantiza que no haya fricciones, ¿eh? En este sentido, y conocemos algunos casos, incluso hay una serie de relaciones homoeróticas entre algunos miembros de estos pajes, o incluso entre miembros de la familia real, como el mismo Filipo, y algunos de estos chavales de 16, 18 años, dentro del contexto también de las prácticas amorosas, culturales y rituales del mundo griego. Con lo cual es profundamente compleja, pero debo advertir que todavía estamos estudiándola en detalle, ¿eh? La profesora Elizabeth Carney, que ha publicado varias ocasiones trabajos rompedores sobre esto, me comentaba hace unos meses en un correo que estaba trabajando otra vez sobre la cuestión, porque para ella todavía no estaba nada claro. Y me comentaba sobre la batalla de Queronea también, ¿no? Sí, sobre la Sí. batalla de Queronea, que en ella participó Alejandro cuando tenía apenas 18 años, ¿no? Sí, ha existido durante mucho tiempo la idea de que Alejandro estuvo en esa batalla a caballo. Y hace unos años, en el año 2009, el profesor antes de la Universidad de Oxford, en aquel momento, John Ma, publicó un artículo genial, genial, absolutamente genial sobre la batalla. Y en ella reconstruía todo el proceso de una batalla que es muy compleja, que nos cuesta mucho entender porque en un momento dado el ejército de Filipo de Macedonia, el ejército donde está Alejandro, empieza a recular. Es decir, no recula en tanto que huye, sino que recula de cara. Es decir, camina hacia atrás. En nuestra imagen del mundo bélico de la antigüedad, que un ejército camine hacia atrás
Es extraño, es difícil, es muy difícil desde el punto de vista técnico. Debe ser difícil con todo el equipamiento, con las lanzas largas, caminando hacia atrás sin perder la formación. Todo ello requiere un entrenamiento tremendo, ¿no? Entonces, no, ya digo que tenemos muchas dudas sobre cómo pasó y qué pasó en aquella batalla. Pero yo ponía de manifiesto que muy probablemente Alejandro está en el lugar de preeminencia, en el lugar en la punta de la derecha de la infantería central de los macedonios, es decir, en el lugar en el cual estaría el rey. Claro, entonces la gente dice, bueno, pues ¿dónde está Filipo? Claro, Filipo está comandando la caballería, que es el lugar de preeminencia del rey macedonio. En relación con sus iguales, los aristócratas que configuran la caballería, con lo cual el rey está a caballo con la caballería en una batalla que además la caballería resulta fundamental, ¿no? Porque en el otro, en frente, como enemigos tienen al batallón sagrado tebano, que había sido invencible hasta entonces, y mueren todos, los miembros del batallón sagrado tebano mueren absolutamente todos, pierden la vida. Y son enterrados todos juntos, además, y conocemos la tumba, existe todavía. Y por otro lado tenemos a Alejandro comandando las tropas de a pie, ¿no? Claramente su padre está señalándole como el heredero más hábil y está dándole la posibilidad de demostrar al resto de sus iguales, de los macedonios, que el chaval es digno, es hábil, es capaz de tener el mando y por lo tanto con la victoria se consagra también ese beneplácito de los dioses con respecto a Filipo, pero con respecto a Alejandro, ¿no? Que validan su capacidad militar porque les conceden una victoria increíble. Más interesante que la batalla para mí es el día después de la batalla, ¿eh? Los atenienses que han participado en la batalla contra Macedonia esperan que llegue el ejército y que arrasen la ciudad, ¿no? Y de pronto aparece Alejandro, un Alejandro de 18 años, el príncipe, acompañado de Antípatro, un general macedonio, que llevan los cadáveres de los caídos por Atenas a la ciudad para rendir homenaje a los muertos, ¿no? Al enemigo. Ah, tremendo. Yo diría que es de las pocas marchas fúnebres, ¿no? De un ejército vencedor al vencido, en un ejercicio de respeto y de humanidad, claramente propagandístico, ¿eh? No, 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 no nos engañemos, pero igualmente un acto muy bonito, ¿no? Que pone de manifiesto pues, este carácter humano que Alejandro quizás va perdiendo con el tiempo cuando conquista el mundo, pero que en esa ternura de juventud es preciosa. Pues ahora que lo estábamos pasando tan bien, hablando sobre Alejandro en su adolescencia, en esa batalla tan importante, ¿no? Como fue la de Queronea y demás, pues lamento tener que decir que hemos llegado al final de este programa. Y a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido para llegar a este punto, yo quería agradecerte infinitamente a ti, Borja, por tu paciencia y por haber venido aquí a este programa a hablarnos sobre un tema tan apasionante como es la vida de Alejandro Magno. Así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, porque, bueno, me ha encantado, pese a la enorme dificultad de las gestas de Hércules a nivel técnico que hemos tenido que llevar, ¿no? Bueno, creo que nos ha quedado un montón de cosas por decir, así que cuando quieras podemos volver a intentarlo. Por supuesto. Y te tomo la palabra para hacer una temática que desde luego sería muy interesante, como es la de, por ejemplo, la homosexualidad en la antigua Grecia, o más específicamente la homosexualidad o el homoerotismo en Macedonia, ¿no? Podríamos tratar el tema este de, por ejemplo, de Alejandro Magno con Hefestión, si ahí había droguito o no. Sí, hay un montón de fuentes de información y no solo con Hefestión, porque Alejandro después tiene otros amantes y otras amantes. Bueno, cuando queráis, encantado.